Manto de la liberación sin límites, campo sin forma y más allá de la forma, visto las enseñanzas del Tathagata, prometo salvar a todos los seres vivos. Ay, ay, que da por todo unión a yo, yo soy yo. Bienvenido, me gustó en un momento más.
Bienvenido, primera vez con nosotros. Sí. Ok, ok. Mi nombre es Kionin, mis amigos me llaman Choco y soy monje budista. Y estas reuniones se llaman Satsenkai y significa en japonés, nos juntamos a meditar. Entonces, lo que hacemos es recitar algunos versos budistas, principalmente el Sutra del Corazón, que es uno de nuestros textos principales. Luego es una dedicación a nuestros ancestros de toda esta ceremonia. Luego practicamos meditación, que se llama Zazen, por 20 o 30 minutos. Luego hay una charla y cerramos con un poco más de Zazen. ¿Has practicado Zazen antes? Sí. Ah, muy bien. Entonces, bueno, si necesitas construcciones, como lo doy, si no, solo nos sigue. Y estamos leyendo un texto clásico del Soto Zen que se llama Hokyo Zanmai. Y hoy es nuestra tercera sesión. Y pues, si quieres ver lo que hemos hecho antes, los videos están en nuestro canal de YouTube. Bienvenido. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Me pueden escuchar bien en Zoom? Dedo para arriba, dedo para abajo. Ok, gracias. Gracias. Alguien en la semana me preguntó qué opino sobre la frustración. Básicamente no tengo opinión, porque mi opinión no importa. Sin embargo, desde el punto de vista de la práctica Zen, la frustración no es otra cosa más que el resultado de un ego inflamado. Cuando quieres que las cosas salgan como te imaginas que deben salir y no salen, entonces te frustras, ¿no? Y pues el ego inflamado nos hace sufrir muchísimo. Y es lo que te lleva a sentirte frustrado constantemente porque la gente no actúa como quieres, porque las cosas no salen como piensas que deberían salir, en lugar de dejar que la vida solo sea y aceptarla, ¿no? Entonces la frustración siempre viene desde el punto de vista del ego y con mucha frecuencia en los casos de sufrimiento. Entonces, lo que hacemos es justo estudiar cómo funciona la mente a través de lo que el Buda nos deja en la Abhidharma y con base también en la práctica cotidiana de Zazen, vamos soltando el ego y con el tiempo resultamos menos frustrados ante la vida. Entonces, por si se llegan a preguntar cómo funciona o cómo salir de la frustración, es básicamente estudiando y soltando el ego, la ilusión de que somos muy importantes.
Y un punto, por favor, dime. Y tomen sus hojas, lo ponen en el y vamos a tomar refugio y voy a dar una carga. Ahí viene el proyectón para que sepan que ellos están en el Zoom. El sutra de la perfección de la gran sabiduría. Ayo dite svara rodi sarva kinte svetu adhanya paramita la perfección de la gran sabiduría percibió el vacío de la sino precisamente el vacío, el vacío es precisamente la sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Por y putra, todas las cosas son expresiones del vacío. Nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es pura, nada se oculta, nada nace, por eso el vacío es la forma. No hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia, no existe, no hemos oído, nariz, lengua, cuerpo, ni mente, no existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto, de objeto, venta. No hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia, no existe la ignorancia, no existe el final, la ignorancia, no hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte, no hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento. No hay camino, no hay sabiduría y nada que gana, nada que gana. Por entre los bodhisattvas viven en la vida.
estar tuyos el miedo será tan dentro del autoengaño y mi vana siempre ha estado aquí. Todos los dudas pasados y futuros viven en Ajna Paramita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que Ajna Paramita es el mantra sagrado, el mantra de iluminación, el mantra supremo. La naturaleza búdica impregna todo el universo. La realidad existe aquí y ahora. Al recitar el Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al Honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, Honorable Eihei Dogen, Honorable Soji Keizan, y a todos los honorables maestros pasados hasta Honorable Zuiga Kurenpo, Honorable Gudo Wafu Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos. Todos los Budas a través de tiempo y espacio, todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Krishna, Parvati.
Entonces nos ponemos cómodos para una pequeña charla, por favor. Estiren sus piernas. Muy bien, ¿qué tal me escuchan, amigos en Zoom? Bien, ok, gracias. Amigos aquí, ¿me escuchan? Muy bien, estamos leyendo el Hokkyo Sanmai, que es... Pido disculpas por ese ruido extraño que escucharon. Okay, estamos leyendo el Hokkyo Sanmai, que es un poema clásico de la escuela Soto Zen, escrito por uno de los fundadores del Soto Zen. Entonces es más o menos importante y vale la pena ir leyéndolo. No es una lectura fácil porque su comprensión depende de que tengamos elementos de la cultura china, de taoísmo, por supuesto de la escuela Soto Zen. Entonces, con el paso de las semanas vamos analizando un párrafo a la vez y hoy tenemos el segundo párrafo, la segunda estrofa, que dice: un cuenco de plata lleno de nieve, una garza blanca envuelta por la luz de la luna, son parecidos pero no idénticos. Íntimamente mezclados, cada uno ocupa su sitio. Un cuenco de plata lleno de nieve, una garza blanca envuelta por la luz de la luna, son parecidos pero no idénticos. Estas líneas, si recuerdan, tenemos otro poema que recitamos en ceremonias largas que se llama Sandokai. Nos invita a no crear juicios en nuestra mente y a no criticar y a no comentar cosas de la vida con las que podamos causarnos o causar daño, ¿no? Entonces, estas líneas nos dicen cómo una persona que ha alcanzado la iluminación ve el mundo y ve la propia iluminación. Y hablando ya con una mente contemporánea, es muy similar a lo que ahora sabemos de física de partículas, en donde el agua o el aire o la propia luz están formadas con partículas, cada una de ellas con sus propiedades individuales, pero al mismo tiempo se comportan como ondas, ¿no? Entonces, si ustedes ven el agua en el microscopio, van a encontrar moléculas de agua y cada una tiene sus particularidades. Todas estas moléculas juntas se comportan como una sola cosa, como un solo objeto. Esta es la naturaleza cuántica de la realidad, de la vida, y que se extrapola a todas las áreas del universo. Entonces, nosotros mismos somos individuos. Y si han ido a algún concierto o algún partido de fútbol en donde se forma la ola, ¿no? Entonces, cada individuo tiene su propia historia, su propia vida, sus circunstancias, sus propias búsquedas. Y cuando estamos en un partido de fútbol o estamos en un concierto, formamos una onda expansiva, ¿no? Entonces, no somos diferentes a la luz. No somos diferentes a las moléculas de agua. Y esta estrofa habla justo sobre eso, ¿no? Entonces, alguien iluminado es una persona cuya mente observa la vida sin emitir juicios y sin comentarla. Es una mente que refleja las cosas, que las refleja como están y no las ensucia con el lenguaje o con las ideas preconcebidas, ¿no?
Estas líneas hablan sobre un cuenco de plata y la luz de la luna, y ambas son metáforas para la mente. El cuenco de plata es puro y está abierto para recibir absolutamente todo. Y como es de plata pulida, este cuenco refleja todo. Entonces le puedes meter contenido a este cuenco, que finalmente es un receptáculo, y el cuenco solo lo contiene, pero no lo contamina, porque la plata es un metal muy puro. No es tan puro como el oro, pero es un metal que, si está bien pulido y bien mantenido, es un metal que no se contamina con nada, ¿no? Por eso es que en la industria médica hay muchas cosas que se hacen con plata o con oro, ¿no? Porque son metales que no se contaminan. Entonces, un cuenco de plata es la analogía para la mente. Y algo importante del cuenco es que, ¿por qué razón es útil un cuenco? ¿Alguien? ¿No? ¿Por qué no sirve un cuenco? ¿Por qué no sirve un Tupperware? ¿Por qué? Para que se utilice el contenido. Para que pueda recibir algo, tu Tupperware o tu cuenco, necesita estar vacío. Exacto. Entonces, la mente refleja las cosas del universo como si fuera un cuenco de plata, porque necesita estar vacía. Si este cuenco le dejas la comida del día anterior o de hace un mes, se va a podrir y va a generar más putrefacción y va a traer otros organismos, y de pronto vas a tener un cuenco que está completamente tapado y ya no le cabe nada. Y además está contaminado y lo que le pongas lo va a volver a ensuciar. Entonces, el cuenco de plata es una analogía para la mente. Y después tenemos la luz de la luna. La luz de la luna también es una analogía para la mente en paz. Puede que haya nubes en tu vida, puede que haya dificultades como una tormenta, pero la luz de la luna de todas formas está ahí arriba. De momento las nubes lo tapan todo, pero al final las nubes se disipan y la luz de la luna vuelve a brillar. Entonces la luz de luna también es una analogía de la mente, pero también de la atención plena. La atención plena es la linterna de la que hablaba Bodhidharma, ¿no?, en algunos de sus textos. Es esta luz que podemos dirigir a cualquier lado con atención plena. Entonces tenemos dos instancias en esta línea que nos hablan sobre la percepción de la vida a través de una mente clara, limpia, con una conciencia que todo lo ilumina, ¿no? Entonces, pues tenemos por un lado cuenco de plata, y tenemos por otro lado la luz de la luna. Y luego tenemos la nieve y la garza. La nieve y la garza son metáforas para los fenómenos, que es la nieve. Entonces puede ser calor, puede ser una situación difícil, puede ser unas vacaciones, ¿no? Todos son todas las situaciones de la vida, que nos gusten o no, simplemente suceden. Y la garza son todos los seres del universo. Tanto nieve como garza tienen algo en común. Son color blanco, ¿no? El cuenco de plata recién pulido y la luz de la luna y la luna llena también son blancas. Entonces, alguien con una mente clara después de la práctica de Zazen se puede dar cuenta que a la distancia, luz de luna, cuenco de plata, nieve y garza se ven como una sola cosa. En un paisaje invernal no puedes distinguir nada, quizá los árboles porque sobresalen, pero no puedes distinguir una roca de un montículo de nieve. O no puedes distinguir un leopardo de la nieve que tiene este camuflaje natural, no lo puedes ver, ¿no? A la distancia todo se ve unificado. Más o menos van para dónde va la idea, ¿no? Entonces, tanto garza como nieve se funden en el paisaje invernal, y tanto garza como nieve pueden ser contenidas en un tazón o en un receptáculo de plata, ¿no? Al final, en un paisaje invernal, todo es blanco y todo pertenece a una sola cosa indivisible.
todo es Buda. ¿No? Entonces, tenemos que la nieve es nieve y se comporta como nieve. En su nievosidad es completa, es total y es indivisible. Y solo sucede en este momento en la historia. La nieve solo está aquí y ahora y solo puede ser nieve. La nieve no puede convertirse en leña. La nieve no puede convertirse en leopardo. Solo la nieve es nieve y tiene sus características particulares. La garza solo es garza y no puede convertirse en sol o no puede convertirse en piedra. La garza solo es garza. Es un individuo con sus características particulares, con su historia, con su biología y con todas las situaciones que las garzas vivan. Honestamente no sé qué vivan las garzas, pero en su garzosidad las garzas son plenas, son totales y no pueden pretender ser otra cosa. Al mismo tiempo, tanto garza como nieve forman parte de un paisaje invernal y a la distancia solo se ven como una sola cosa, un objeto indivisible. Si te acercas y empiezas a tratar de quitar detalles y a limpiar nieve, pues vas a descubrir muchas cosas, ¿no? Pero finalmente, garza, nieve, luz de luna, cuenco de plata, son una sola cosa y a esto le llamamos Buda. Por otro lado, debido a... Bueno, ok, perdón, preguntas hasta aquí. ¿Perdón? ¿Ah? O sea, el Buda no... Dharmakaya. Dharmakaya. Sí. Va por ahí. Un momento, por favor. Tengo que hacer una configuración de audio. Gracias, Abraham. Listo. Hay otro aspecto para estas líneas. Se las vuelvo a leer. Un cuenco de plata lleno de nieve, una garza blanca envuelta por la luz de la luna. Son parecidos, pero no idénticos, ¿no? Eso es al final. Al final les voy a decir, porque hay una idea que está sobrevolando todo el verso. Okay, entonces, la segunda parte dice, son parecidos, pero no idénticos, íntimamente mezclados, cada uno ocupa su sitio. Esta línea nos habla de lo absoluto y relativo también, que es un motivo fuerte para el estudio en el Soto Zen, porque reconocemos que las cosas individuales del universo, como la nieve o como la garza, tienen sus características propias, tienen su vida, tienen su historia propia. A lo lejos, tanto nieve como garza se parecen, pero no son idénticos, ¿no? Entonces, esto es el estudio de dos formas de percibir la realidad, lo absoluto y relativo, ¿no? Cuando vemos las particularidades de nuestra propia vida, de nuestra propia personalidad, nuestros problemas, nuestras urgencias, pagar recibos, llegar a un lado, vernos al espejo para arreglarnos y salir a trabajar o a la escuela, estamos viviendo en el mundo de lo relativo, porque observamos el mundo a través de nuestra experiencia personal. Todo lo que sucede lo vamos relacionando en cómo nos afecta de manera directa. Entonces, quizá cómo tratan a las focas en Alaska sea un problema personal y lo tomemos como una afrenta a nuestros valores, ¿no? Y entonces nos sentimos motivados para entrar a una organización en defensa de las focas, a pesar de que estemos en Tierra del Fuego, ¿no? Pero si es algo personal y nos afecta, entonces vivimos la vida a través de este filtro de lo relativo. Algo que me afecta a mí, de lo que soy yo, de todos mis valores, de cómo percibo yo la realidad. Y cada uno de nosotros tiene su historia, tiene sus puntos de vista, sus opiniones sobre el mundo. Y ese es el mundo, el universo de lo relativo. Percibimos la realidad a través de este cuerpo, de estas emociones, de nuestras culturas, de los valores familiares, ¿no? Y lo relativo está bien, lo necesitamos para identificarnos, para tener una vida como partículas que somos, cada uno de nosotros, pero también está la parte absoluta del universo, en donde
todo lo que sucede no puede ser cuestionado y no puede ser calificado con palabras, no lo puedes siquiera categorizar, ¿no? El cosmos solo es el cosmos siendo cosmos en toda su cosmosidad cósmica, ¿no? De la forma en que una garza solo es garza en toda su garzosidad y no puede ser otra cosa. Y pertenecen al mundo de lo absoluto porque son parte de algo más grande, indivisible, y que si lo tratamos de comprender con la mente consciente, pues nos van a escapar muchísimos detalles, porque es cuando apagas la mente consciente en el silencio de Zazen que puedes penetrar el significado de lo absoluto. Entonces, esta línea habla justo sobre cómo podemos detectar los detalles de las cosas absolutas, perdón, de las cosas relativas del universo, incluida nuestra propia experiencia, y cómo puedes también vivir en medio para poder observar lo absoluto, para poderte perder en una puesta de sol, para poder ver las estrellas en la noche, ¿no? Para perderte en el abrazo con alguien que amas. Entonces, cada fenómeno en el universo y del multiverso es único y tiene sus características que lo definen. Pero al comportarnos al mismo tiempo como ondas, lo que yo hago te afecta a ti y viceversa. Y si nos movemos todos juntos al mismo tiempo, estamos afectando a más y más seres, a más partículas. Verlo de esta manera te da mucha tranquilidad porque por un lado puedes ver cómo la vida está entretejida y todo lo que haces importa. Y por otro lado, tienes la libertad de saber que puedes ser tú mismo buscando tu propia identidad, cultivando tu propia personalidad. Y esto no está peleado con la práctica budista, ¿no? Se pelea con la práctica budista cuando entonces elevamos el ego y empiezas a vivir la fantasía de lo que has construido de manera ficticia. Pero si nos mantenemos en medio, que es hacia donde nos lleva la práctica Zen, entonces puedes disfrutar las cosas increíbles de ser un individuo y al mismo tiempo disfrutar la profundidad y la poesía que trae la percepción de lo absoluto del universo. Entonces, este verso del Hokyo Zenmai nos habla sobre que necesitamos cultivar una mente clara. Y una vez que tienes una mente clara, puede ser una mente vacía. Y la mente vacía es importante. Alguien también en la semana me preguntaba sobre la historia tradicional del Soto Zen, de que lo que significa la taza vacía o la taza llena, ¿no? Si tú llegas con un maestro con tu taza llena de ego, el maestro no puede depositarte más conocimientos. Si tú llegas con tu maestro con tu tazón de plata lleno de basura egocéntrica, no hay manera de que yo te pueda enseñar algo, o cualquier otro maestro para el caso, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la práctica de Zazen nos ayuda a pulir este receptáculo vacío que necesita ser la mente. Si de pronto estás lleno de opiniones, de historias personales, de anécdotas y de palabrería, pues ya no va a caber nada y no vas a poder disfrutar tu propia experiencia o la experiencia del universo, ¿no? Y una vez que tienes este receptáculo vacío y bien pulido, entonces la atención plena, tu conciencia, puede iluminar todo el mundo hacia donde dirijas tu atención, ¿no? Y por iluminar no me refiero a que puedas percibir los pequeños detalles y que escribas un documento científico sobre el tripié que me está viendo en este momento, ¿no? Solo significa que eres capaz de percibir a la garza por solo ser garza y por no ser otra cosa. Y ni siquiera puedes usar la palabra garza para disfrutar la presencia de esta ave, ¿no? O de la persona que amas, o de tu trabajo, o de la comida que tienes enfrente, ¿no? O disfrutar este cuerpo que tienes y que en este momento está sentado sobre un cojín y te da un montón de información que procesar, ¿no? Si todo el tiempo estás categorizando y analizando, sobreanalizando las cosas, entonces te pierdes de la experiencia que es solo estar sentado.
Entonces, estos son como los aspectos que nos trae esta estrofa de El Hokyo Sanmai. Lo voy a leer una última vez porque hay una idea que está sobrevolando todo esto al mismo tiempo y vale la pena recalcarlo para que lo tengamos en claro, aunque no lo voy a explicar demasiado porque creo que no es necesario. Un cuenco de plata lleno de nieve, una garza blanca envuelta por la luz de la luna, son parecidos pero no idénticos. Íntimamente mezclados, cada uno ocupa su sitio. Esto también es una llamada a valorar el nacimiento de Shakyamuni Buda. Cuando el Buda nació, trajo para nosotros la capacidad de adquirir una mente clara, una mente luminosa, una mente vacía. Y cuentan la leyenda que el Buda fue concebido porque su madre soñó con un elefante blanco y soñó con lotos color blanco, ¿no? Entonces, la coincidencia es entender que a veces el color blanco hace que todo se funda y al momento de nacer el Buda nos dio pues esta capacidad de ver lo blanco de la nieve, lo blanco de la garza, lo blanco de la luna, para poderlo unificar todo en lo que después sería llamado Dharmakaya o el Buda cósmico. Muy bien. ¿Preguntas, por favor? Gracias. Maestro. Sí. En esa ansiedad de que... Espérame, déjame prenderte el micrófono de detrás para que te escuchen. Eso es más como una... En la necesidad de que la garza es blanca y la nieve es... La garza es garza y la nieve es nieve. Esos camaradas de los alquimistas de que quiero... Este es cobre, pero lo quiero hacer oro. Entonces, ahí que o sea, no sé. Es parte de como de... Sí, bueno, desde el punto de vista, así lo entiendo yo, o sea, no, pues las ciudades, ¿para qué te complica, no? La garza va a seguir siempre siendo garza y la nieve va a seguir siempre siendo nieve. Todos los optimistas, pues, este es pobre, pero yo no quiero hacer oro. Entonces, está... En muchas instancias en la historia de la humanidad nos hemos metido en graves problemas porque rechazamos las cosas como son y queremos transformarlas a fuerzas, ¿no? No conozco mucho de los alquimistas, me declaro un completo ignorante sobre ese tema, sin embargo, sí sé que querían producir oro de la nada o transformar un metal corriente en algo bien pulido, ¿no? Y al final, pues por supuesto, no pudieron. Porque... justo estaban como en contra de la totalidad de lo que es el metal y querían obtener porque eso les iba a dar prestigio o quizá algún puesto en el imperio o en el reino o lo que sea, ¿no? Sin embargo, con mucha frecuencia cuando rechazamos la realidad y queremos transformarla para nuestro ego, nos topamos contra la pared. Una y otra y otra y otra, y parecería que nunca aprendemos, ¿no? El Zen lo que hace es ayudarte a entender la totalidad y la realidad para aceptarla de forma radical, sin ninguna especie de comentario. Pero eso de ninguna forma significa que dejes de moverte para comer, ¿no? O ir a trabajar o mejorar la vida de las personas que dependan de ti. Seguimos adelante. Es solo que la vida en su totalidad, en su complejidad, en su totalidad, ya no nos parece tan pesada, ¿no? Entonces, los alquimistas, supongo que... se le pasaron mal y hay una razón por la cual ya no están entre nosotros, ¿no? Porque no funcionaron sus esfuerzos. El emperador Qin, que fue quien declaró que el budismo iba a ser la religión oficial de China cuando unificó el imperio, estamos hablando de China medieval, el emperador
quería ser eterno y rechazaba la idea de que en algún momento iba a morir. Entonces sus alquimistas y sus brujos le empezaron a hacer brebajes y pociones para mantenerlo vivo, y uno de esos brebajes era con base en arsénico, y la historia, obvio, no terminó bien, porque ya sabemos que el emperador Qin no vive más, ¿no? Entonces, cada vez que rechazamos las cosas y hacemos magias para mantener la juventud o la salud o los sistemas políticos o los sistemas económicos, nos enfrentamos con nuestra propia estupidez y siempre nos muerde. Chotomate puede ser. Bueno, también con respecto a la visión alquimista del plomo y el oro, es como verlo como muy relativo. Todo es plomo, ¿para qué lo quiero generar en oro? Pero si vamos a un nivel un poco más absoluto, el ser sin una práctica es plomo, pero uno puede participar del mundo del oro si no se trabaja y se va desbastando lo que realmente está dentro de la misma pieza que es plomo y poder generar algo más útil que es oro. Si hablamos de que todo es Buda, pues entonces ¿para qué practico? Si no practicas, sigue siendo plomo. Pero si practicas, en algún momento ese plomo va a poder participar del mundo que brilla. Interesante. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más, amigos? Por favor, preguntas, comentarios. Leo dice, muy clara la metáfora del recipiente de plata como una mente sin ideas y sin juicios. Pues es hacia donde vamos con la práctica, ¿no? Tratar de que nuestras ideas no se conviertan en algo que nos limite en lugar de simplemente soltarlas y ser libres, aún teniendo una vida humana normal, ¿no? Teniendo ideas. Muy bien. Cerramos con Sassen, por favor.
Verso de la enmienda está en la página 9 de nuestro cuadernito de liturgias. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Las cuatro promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Y verso de la luz. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo, aquí y ahora, en este momento. Muchas gracias. Amigos del curso 2, ya tienen material disponible en los foros de la comunidad. Y el día de ayer discutimos la película El Gran Lebowski. Produjimos un video sobre esta charla. Está en el canal de YouTube, por si quieren verla. Ya está disponible para todos. Y nos vemos mañana para nuestra práctica a las 6:10 a.m. Zoom, es grande. Y pues disfrútense. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, amigos de Zoom. Disfruten su día. Amigos de España, vayan a dormir, por favor. Es tarde. Gracias.